lloras para no llorar. Buenos días. Buenos días. Más huevos. No puedes cocinar otra cosa. Prometo que mañana haré hot cakes. Ahora estoy apurada. ¿A dónde vas tan temprano? ¿Y si nos quedamos un poco más en la cama? ¿Olvidaste mi examen profesional? Sí, es verdad. Sabes, estoy muy nerviosa. Siento que no estoy preparada. ¿Tú? ¿No estás lista? ¿Cómo podrías no estarlo? No tienes malas notas. Ya verás, tu apuesta. Obtendrás tu diploma. Además, para una mujer, un diploma no es lo principal. Lo importante es encontrar un hombre decente que te mantenga a ti como a tus hijos. Román, ¿me amas? Uh-huh. Oye, ¿ya vamos a comer? Entiendo. Estoy apresurando las cosas, ¿verdad? Sí, un poco. Desayuna conmigo. Te llamaré después de mi presentación. Muy bien. Lara se está tardando mucho. No te preocupes. Ahí viene. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Obtuve un 10. ¡Ah! Nadie lo había dudado. Apenas alcancé la calificación, querían reprobarme. ¿Sabes qué? Lo importante para una mujer es encontrar un esposo que te mantenga. ¿Estás emocionada y por eso dices eso? Nada de eso. Román me lo dijo en la mañana. ¿Crees que fue una indirecta? ¿Se supone que él te va a mantener? ¿Podrías decirme quién robó el dinero que te mandó tu madre la última vez? Irene. No lo robó, fue un préstamo. Tenía que reparar su auto. Su auto y sus problemas. Basta. ¿Le dijiste que es hora de devolverle el dinero? Nos correrán del dormitorio yo mañana. Estoy en eso, deja que lo hable con mi novio. Lara, solo porque duermes a veces con él no significa que sea tu novio. No seas tan ingenua. Eres una estudiante heterosexual. La vida es diferente. Oigan, es suficiente. Hoy es la graduación. Mejor vayamos a celebrar. Tomamos un poco de champán, pastel y sentémonos. Amiga, saben que estoy en quiebra. Además, tengo que llamarle a Román. Por favor, no es necesario. Exactamente. Estás con él todos los días. Puedes pasar la tarde con nosotras. Y por el dinero, no te preocupes. Iris y yo invitamos, ¿verdad? Pan comido. Iremos a la tienda y tú al dormitorio. ¡Sí, señora! ¡Vámonos! Y si tratas de escaparte con Román, esta vez definitivamente nos ofenderemos. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Están en casa? Oh, Romy, hola. Hola. Ah, mírate. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Claro que sí. Muy bien, sígueme. Preparé comida muy rica. Hola, papá. ¿Qué es lo que haces aquí? Solo los extrañaba. Claro que nos extrañabas. Cuando no lo necesitas, no nos buscas. ¿Por qué viniste? Igor, ¿por qué dices eso? Nuestro hijo nos extraña. Sé que nos extraña. Te apuesto a que vino por dinero. Papá, ¿por qué haces esto otra vez? ¿Papá qué? ¿Sabes que en mi propia empresa la gente dice que el hijo del dueño es un holgazán? Te expulsaron de la universidad. Tampoco trabajas. Me avergüenzas ante los demás. Papá, en realidad vine para decirte que decidí que voy a regresar a la universidad. ¿En serio? En serio. Mira, todo está marchando bien, ¿lo ves? El niño va a reintentarlo, se va a graduar de la universidad, lo hará. Es un chico listo.
No lo sé. Ya veremos qué pasa. Muy bien, abre una cuenta de gastos para él, ya que dice que es inteligente. Buen provecho. Gracias. Mamá, está delicioso. Anda, come. Siempre suena ocupado. Le dijimos que nos esperara aquí. Oye, ¿al menos podemos abrir el champán mientras llega? No, no podemos. Eso arruinaría la celebración por completo. ¡Al fin llegaste! Román sigue sin contestar. Su teléfono está apagado. ¿Podemos dejar de hablar de tú, Román, por un rato? Lo siento, amigas. Tal vez no pueda celebrar con ustedes. Lara, lo prometiste. Pero, ¿qué tal si le pasó algo malo y necesita mi ayuda? Bien. ¿Realmente estás enamorada de él? ¿En serio? Ya sírvele. Tal vez. ¿Has visto cómo es? Es como estar detrás de un muro. No, no estás enamorada. Estás ilusionada. Tal vez quieres tener hijos con él. ¿Por qué no? Los hijos son lo más importante. Marsha, creo que perdió la cabeza. Amigas, vamos a beber. O llegaremos a esto. Vamos, levántalo. ¡Están celebrando! Valentina, pues solo defendimos nuestra tesis. Y solo tenemos una botella. Para tres. Es casi como un refresco. ¡Celebren! Esta noche está bien. Por cierto, no quiero saber de ustedes en una semana. ¿Una semana tampoco? ¿Cuánto tiempo quieren? Oigan, esto es un dormitorio para estudiantes. ¿Y qué son ustedes? Jóvenes profesionales. Si no se van en una semana, yo me encargaré. Una semana. ¡Qué tontería! No tengo dinero para un departamento. Bueno, amigas, a beber. Bueno, por nosotras y por nuestro futuro brillante. ¿Hola? No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Decidiste llevarme al trabajo? Pasaba por aquí y pensé, ¿por qué no nos vemos? ¿Vienes? Pues vámonos. Oye, vamos a tu casa. No podemos ir a mi casa, mejor a la tuya. No, tampoco podemos ir ahí. No lo puedo creer. Estás casado. ¿De verdad crees que me pueden atrapar casándome? Recuerda, la gente como yo ama el sexo, no sus consecuencias. Teléfono, recorrí toda la ciudad para encontrarte. Mierda, lo olvidé por completo. 15 llamadas perdidas. ¿De quién? De ti, de mi mamá y también de Lara. Ya vi que la estudiante te tiene controlado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué suelo hacer en estos casos? Nos vemos mañana. ¿Nos vamos? Espera un minuto, espera. Román, espera. Hola.
¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en el taller. Te dije que iba a arreglar el auto. ¿Y esa música? Laura, ¿cuál música? Es la radio. ¿Tardarás más? ¿Por qué? Estoy parada esperándote. Quería celebrar mi graduación contigo. Ok, voy para allá. Román, vámonos, ¿no? Este lugar está horrible. No, lo siento, hermano. Tengo otros planes. Todos estarán ahí. Andrew, bien, también Alex. Bien, diviértanse sin mí. Pero... ¿Y él me tengo que ir a casa? ¿Pueden creerlo? Rumi quería cambiar el club por una casa. Por favor, es increíble. Bueno, si la hubieras visto a su nueva novia, realmente lo entenderías. ¿Cuál novia? ¿La chica universitaria? Sí. Se llama Lara. Ella está bien, es agradable, Román. ¿Por qué no la traes, eh? ¿Para qué? Nos reiremos. Vamos a reírnos. Por cierto, Rumi, tengo una idea. Hagámoslo juntos mañana. Nosotros, como tus amigos, queremos conocer a la persona con quien le estás engañando. Vamos, tráela mañana. Rumi, era una broma. Rumi. ¿Qué te pasa? Caminan y caminan. Se sientan y se sientan. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces sentada ahí? Lara, espera, vamos al auto. Román, ¿viste tu reloj? Los talleres de autos no trabajan a esta hora. Oye, ¿de dónde eres? No, pero aquí tenemos supermercados las 24 horas y talleres y farmacias. Escucha, no me avergüenzo de lo que pasó, pero vine tan pronto como pude. Lara, ¿estamos en paz? Ok, paz. Vamos a celebrar, ¿te parece? Mi estudiante. Vamos. Apúrate y sube. ¿Duermes? Rumi, me están corriendo del cuarto. No tengo dónde vivir. Amor, ya hablamos de esto. No puedes mudarte conmigo todavía. Es casa de mis padres y piensan que no estoy lista para una relación. ¿Tú qué piensas? Creo que sí. No me presiones, ¿sí? Oye, ¿quieres conocer a mis amigos? ¿Es en serio? Claro. Muy bien, entonces iremos al club mañana. Rumi. ¿Podrías devolverme el dinero que te presté, por favor? Al menos la mitad, para rentar un departamento. Amor, me encantaría, pero estoy en quiebra. Vamos a dormir. Vaya. Ni siquiera puedo creer que nos iremos pronto. Parece que fue ayer cuando estaba empacando para venir aquí. Hola. Hola. Iris, ¿decidiste volver a casa? Sí. Mi Soren me llama cientos de veces al día preguntándome cuándo recogerme. Incluso dijo que encontró un trabajo cerca de mi casa. Eso es bueno. Marsh, ¿y tú qué decidiste? Voy a ir a una entrevista en un jardín de niños.
¿Cómo me veo? Súper bien. Te aceptarán incluso en pijama. Oigan, tengo buenas noticias. Mañana voy a hablar con el director de un jardín de niños privado, pues fui recomendada por la universidad. Dicen que el sueldo es 3 veces mayor. ¿Se imaginan? ¡Qué bueno! ¿Aún no rentas un departamento? Pues no tengo dinero. Román está en quiebra. Y no puedo llamar a mi mamá. Ya me dio su bono. Pensó que con eso sería suficiente por primera vez. Yo me mudaré con Sasha. ¿Dijiste que hay un paquete completo ahí? Sí. Sus padres, su abuela, su hermana, su esposo y los gemelos. ¿Cómo? Ah, pues, ¿qué hago? Él y yo pensamos que no podemos pagar el departamento. Y aunque pudiéramos, sufriríamos desde el pan hasta el agua. ¿Y qué necesitamos? A veces queremos ir al cine y pasarla bien en el club. Ah, por favor, cuanto más, mejor. Lara, ¿por qué no te mudas con Román? Él vive solo. No es su departamento. Y sus padres piensan que no está listo para una relación seria. ¿Y no lo está? Sí. Mañana iremos al club y me presentará a sus amigos. Ah. Necesito su ayuda. No sé qué ponerme. Espera. Tengo un vestido rosa. ¿Quieres probártelo para ver si te queda? Oh, no lo creo. Guárdalo. ¿Por qué no? Podemos probarlo. Tal vez tenga algo. Podría hacer esto. Wow. Es un poco atrevido. La semana pasada regresamos hasta las 3 de la mañana. ¡Oh! Ya sí llegas. Oh. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Pues bien, les presento a mi novia, Lara. Mucho gusto. Siéntate. Encantada de conocerte. Hagamos espacio. Siéntate, amor. Ponte cómoda. Vamos a tomar un trago. ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos, amigo! Como ves esa chica nueva, nos vamos a divertir mucho. Sí. Aceptará. Sí, ahora sabes que tengo muchas excusas, así que no te preocupes por mí. Vámonos. Está muy aburrido hoy, mejor hubiéramos ido a otro lugar. Muy bien, buena idea. Una hora más y nos vamos, ¿sí? Sí, claro. Sí, ok. ¡Oh! ¡Ahí están! Ven, vamos a bailar. Bailemos. ¿Qué piensas de ella? Sí, ella no es una opción. ¿Cómo? Dime, ¿dónde la conoció? También. ¿Sabes? A veces imagino lo que sucederá en 10 años o 20. Ahora es muy pronto para hablar de eso, pero cuando nazca nuestro hijo... ¿Estás embarazada? No estoy segura, pero tengo un retraso. ¿Cómo que no estás segura? ¿Es una broma? No te enojes, no voy a limitarte en nada. Entiendo que eres hombre y que necesitas tu libertad, pero el pequeño cuando nazca yo... Espera, ¿cuál pequeño? ¿Cómo que nace? ¿Tienes idea de lo que estás hablando? No estoy listo para estas cosas. Pero me presentaste a tus amigos. Pensé que era importante. ¿Importante? Por favor, eso no significa nada. ¿Sabes? Creo que debo irme. ¿No vas a decirme nada? Llámame si necesitas dinero para el aborto.
¿Eres tú? Lara, ¿qué haces aquí? Lara, ¿deberías estar con Román? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó, Lara? Ya pasó, ya pasó. Shh, trae un poco de agua. Chicos, hoy es un día muy importante para nosotros. Se han graduado de la universidad y emprenderán el viaje. Ustedes determinarán el futuro de nuestro país. Bueno, creo que será un futuro brillante. Muchos hicieron buenos amigos aquí. Y deseo que conserven esa amistad con el paso de los años. Pronto crecerán, formarán sus familias y criarán a sus hijos. Estoy seguro que la educación que les darán estará llena de un sincero deseo de belleza. ¿Qué pasa? Lara. Amiga, fui una tonta. Pensé que era un gran amor para mí. No te tortures. Encontraremos a alguien mejor. Oye, ¿y por qué no lo buscas tú primero? Mucha gente lo hace, no tiene nada de malo. ¿Sabes qué me dijo cuando me fui? ¿Qué? Que le dijera si necesitaba dinero para un aborto. Y me fui. ¿Estás embarazada? Mierda. ¿Saben algo? Me gustaría demostrarle lo que perdió. En realidad tenemos un jardín de niños muy moderno, que fue construido bajo un exclusivo proyecto. Hay un jardín de invierno aquí. Ven, te mostraré nuestro grupo. Claro. Todos los salones son grandes y bien iluminados. También tenemos un chef que cocina todo lo que se les ocurre a los niños. Y aquí está la alberca. En general prestamos mucha atención al desarrollo físico. Los niños nadan todos los días. Y este es el salón de música. Aquí les damos clases a los niños y también celebramos todas las fiestas. Por cierto, el salón tiene buena acústica. Qué bien. Sí. Y dime, ¿qué te parece? Me gustó mucho. Es bonito y moderno. Y eso no es todo. Nuestros sueldos, por ejemplo, son mucho mejores que los que ofrecen otros jardines de niños. Tenemos un periodo de prueba de 2 meses, pero viendo que te recomendaron, podemos dejar a un lado las formalidades, ¿qué te parece? ¿Y cuándo podré empezar? Ven mañana con todos tus documentos. Nos vemos. Adiós. Oye, Lara, una pregunta más. ¿Tienes hijos? No, bueno, yo... ¿Estás embarazada? Sí. Pero no afectará mi trabajo. Me encantan los niños y aprendo muy rápido. Me temo que no estás lista para trabajar con nosotros. ¿Por qué no? Porque necesitamos personal que trabaje, no que se dedique a la maternidad. Lo siento mucho. Espera. ¿Por qué no hacemos algo? Te daré 3 días para que decidas qué es más importante, tener un hijo o trabajar aquí con nosotros. Si al final te decides por nosotros, estaré feliz de que te quedes. Adiós. Hasta luego.
entiendo de dónde saqué tantas cosas. ¿Cómo me iré con todo esto en el tren? Al menos Soren estará en casa para esperarme en la estación. Lara, ¿estás llorando de nuevo? Iris, no sé qué voy a hacer esta vez. Necesito este trabajo para rentar un departamento y empezar de nuevo. Oye, ¿por qué no te haces un aborto? Aún no es un ser humano. De verdad prefiero no tener dónde vivir que matar a mi bebé. Iris, ¿estás lista? El taxista se está desesperando. ¿Qué? ¿Cómo? Dice que hay tráfico en todos lados. Sí, ya voy a ayudarte. No puedes cargar maletas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Estoy bien. Muy bien. Vamos, me tengo que ir. Gracias. Aquí tiene. Bueno, gracias. Llámame en cuanto llegues. Y dile a Soren que no se atreva a lastimarte. Sí, o iremos a darle una patada en el trasero. Amigas, las quiero mucho. Ok, me tengo que ir. Oh, toma, lo estuve ahorrando. No puedo aceptarlo. No es para ti, es para el bebé. No sé cuándo podré pagártelo. Hazlo cuando puedas. Ok, muy bien. Nos vemos. Oye, llámame cuando llegues. Que tengas buen viaje. ¡Las quiero! ¡Adiós! ¿Nos vamos? Bien, ¿y qué decidiste sobre el jardín de niños? Pues ya sabes, no es el único en la ciudad. Si no quieren buenos especialistas es su problema. Bueno, entonces, ¿ya decidiste tener el bebé, aunque sea de Román? No es de Román, es mío. Por cierto, en la escuela están buscando una maestra. Ok. ¿Quieres que hable con la directora? Claro. Muy bien. Ya está dicho. Espero que entiendas que estás aquí para trabajar. Los grupos son muy grandes. Tenemos niños difíciles. Necesitas ser paciente y querer formar lazos con ellos. Claro que puedo. Me encantan los niños. Muy bien. Entonces, te veo mañana. No llegues tarde. Gracias. Hasta mañana. Que tengas buen día. Niños, hoy vamos a hacer un erizo como este. ¿Lo vieron? Todos tienen plastilina en sus mesas. Elijan el color que quieran. A mí me gusta el color rojo. Muy bien, escojamos un color. Arranquen un pedacito y empecemos a moldear con nuestros dedos. Primero amasen para hacerla suave. Bien, pequeño. Ahora vamos a continuar. Lo tengo. Y luego, así es. Vamos a hacer una pelota con nuestras manos. Un conejito. Pero espera, ¿un conejito? Haremos un erizo, aunque se lo dejaremos así. Muy bien, así se hace. Bien hecho. ¿Puedes con eso? ¿Está bien? Perfecto. Está bien, qué bonito. Así es. Nikita, ¿por qué no estás haciendo nada? Te ayudo. Vamos a... Bueno, si no quieres, entonces no lo hagas. Mira cómo lo están haciendo tus compañeros. Niños, ¿quién necesita ayuda? ¡Yeah! Ok, vamos a resolverlo. Oye, ¿cómo te fue en tu primer día? Todo estuvo bien. Estoy cansada, obviamente. Los niños gritan y hacen ruido, pero me dan energía positiva. Sí, eso es cierto. ¿Y cómo va el departamento? Ya me mudé. A ver cómo me va. ¿Puedo ir contigo? Mi novio llegará tarde. Ya estoy cansada de estar con su loca familia. Vamos. Y este Marsh es mi nuevo hogar. Debemos celebrar. Sí, acogedor. Lo más importante... Tranquilo, porque los gemelos gritan y cantan día y noche. No hay paz en ningún lugar. Sí, se podría decir que estoy disfrutando la calma. Y está bien, pronto tendremos a alguien que grite. Oye, ¿ya le dijiste a Román? Él lo sabe. No, sobre que tendrás al bebé. ¿Para qué? No necesito un bebé. Me las arreglaré yo sola. Eres fuerte, amiga. Qué bien por ti. Yo no podría. Marsh, tengo otra opción. Oye, ¿por qué no te mudas a tu casa? Todo sería más fácil si estás con los tuyos, ¿no? Yo quería, pero mi padrastro está ahí. Ya todo es muy tenso con él. Si se entera que traje un bebé, me mataría. Sí, es verdad. No te envidio para nada. Está bien. Superaré esto.
Salud. Sí, mami. Todo estará bien. El equipo es bueno. Hoy fue mi primer día en el trabajo. ¿Román? ¿Qué hay de Román? Él trabaja hasta tarde. Muy bien. Saluda a todos también. Besos. Bye. Mierda, rojo otra vez. ¿Cuánto más debemos esperar? Estoy harta del tráfico. ¿Qué importa el tráfico? Por favor. El teléfono, ¿sí? ¿Qué pasa? Estoy muy ocupado. Espera. Estoy bien, tengo un problema. Tuve un accidente, ¿me oyes? Estoy bien. Pero mi auto está destrozado. Estaba borracho. Salí corriendo a... El semáforo estaba en rojo. Voy para allá, espérame. Está bien. Oye, te pediré un taxi. Hijo, recuerda que esta es la última vez que te ayudo. Gracias. ¿Cómo te ve en la universidad? Supongo que lo sabes, ¿verdad? Y pensaste que te saldrías con la tuya nuevamente. A partir de hoy estarás solo. Solo espero que puedas arreglártelas por ti mismo. De hecho, creo que es buena idea que te unas al ejército. ¿Qué dices? ¿Qué ejército? ¿Cuántas veces más pasará esto? Tal vez ahí te hagan pensar. Papá, estoy listo para ser independiente. Te lo juro. Por favor, ayúdame a conseguir trabajo. Está bien. Hola, señorita Lara. Buenos días. Hola, Nastia. Buenos días. Hola. Hola, Nikita. ¿Cómo estás? Buenos días. Ok, te espero en el salón. Siéntate. No, mamá, ya estoy despierto, ¿sí? Ya estoy en el banco. Oye, dile a mi papá que no lo voy a decepcionar. Lo prometo, ahí voy. ¿Por qué lo empujaste? ¿No te dijeron tus papás que no hicieras eso? ¿Te lastimaste? ¿Seguro? Anda, ve a jugar con los demás. Vamos a la casita. Primero la resbaladilla. Nikita. Nikita, no hagas eso. ¿Y qué tenemos aquí? Ahí está. Ya viste al alborotador. Sentado, sombrío y malhumorado, igual que su padre. Ah, Volodín. Ya veo. Es nuevo aquí, pero todos hemos oído de él. Dicen que pasó algo malo en la familia. Son rumores. ¿Cuál es el problema? No sé. Tamara no nos permite hablar de los niños. ¿Y su palabra? Aquí es la ley.
Entiendo. Hola, Román. Mi nombre es Leonid. Soy el jefe del departamento. Disculpen, ¿me prestan su atención? Él es Román. Como pueden ver, es nuestro nuevo compañero. Y este será tu lugar de trabajo. Como dicen, tu segundo hogar. ¡Vicky! Gracias. Ok, y esto, Román. Es nuestro libro de clientes. Tu tarea es verificar sus datos electrónicos con su documentación. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Adelante, a trabajar. Esto es solo el comienzo. ¿Podemos hacerlo como un arco iris? ¿Un auto de colores? Hagámoslo. Nikita, ven a dibujar. No quiere. Vamos a... Espera. ¡Mami! Nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Nikita. Hola. Hola. ¡Papi! Hola. Disculpe, necesito hablar con usted. ¿Tiene un minuto? Claro. Nikita, vete a cambiar. Nos vamos. La escucho. Creo que debería prestar atención en el comportamiento de Nikita. Parece que tiene problemas para comunicarse con la gente. Tal vez deberían ver a un psicólogo y... Oiga, ¿está diciendo que mi hijo está loco? No, nada de eso. Solo digo que tal vez tiene muchos problemas familiares y... Mire, usted es una maestra. Haga su trabajo, encuentre la forma. Adiós. Que les vaya bien. ¿Román? Hola. Mamá. ¿Qué haces aquí? Solo pasaba por aquí y quise entrar a ver cómo estabas. ¿Qué tal tu primer día? Entiendo. Viniste a ver si no había oído. ¿Fue idea tuya o de mi papá? Romy, no digas tonterías. Solo estoy preocupada por ti. No hagas algo estúpido de nuevo. Mamá, no te preocupes. No lo haré. Hicimos un trato. Estoy esforzándome y mira qué hermoso día. Me senté todo el día a revisar los papeles y ahora estoy aquí afuera. Todo está bien, no voy a ninguna parte. Bueno, estaba preocupada. Y solo quería venir a decírtelo. Oye, ¿vamos a comer algo? Hice una reservación en tu restaurante favorito. Tenemos mucho que celebrar. Fue tu primer día de trabajo y lo más importante, mi hijo lo está haciendo bien. ¿En serio? Sí, claro, celebremos. Vámonos. ¿Qué vamos a hacer en recreo? No sé. A mí me gustan las sopas de letras. ¿Vamos fútbol también? Aquí tienen, a comer. ¿Qué hicieron ayer? Creo que no quiere ir a comer. Nikita. Yo fui al cine. ¿Qué tienes? ¿Por qué no estás comiendo? Hay que comer. No sé qué tiene. Pasó lo mismo por la mañana. No quiere comer. Oye, no puedes hacer eso. Tienes que comer algo. Vamos, agarra la cuchara y come. Nikita, ve a cambiarte. Ten cuidado. Niños, esto no es divertido. ¡Se le cayó! Ve a servirle más sopa. Iré por un trapo. ¡Sí! ¡Todos a comer! Provecho, señoritas. Gracias. ¿Puedo sentarme? Sí, claro. Como pueden ver, no es como un restaurante francés, pero también es bueno.
¿Has probado las ancas de rana? No. ¿En serio? Deberías probarlas alguna vez. Hola, Román, buen provecho. Hola. ¿Cómo estás? Permítame un momento, señoritas. Hablemos un minuto. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí y recordé que ya tenías empleo, ¿verdad? Veo que te está yendo bien. Como sea, haremos una fiesta esta noche y van a estar todos. ¿Qué dices? No puedo. Debo ir a trabajar y no tengo dinero. Oh, claro. Veo que ya tienes nuevos amigos, ¿no? No digas tonterías. Sabes que tengo que estar ahí. No tengo otra opción. Sí, lo sé. Estaremos en el club esta noche. Ten, nos vemos, amigo. Muy bien, niños. Dejen sus platos y todos vamos a la cama. Así es. Todos arriba. Dejen sus platos. Jugamos fútbol. Va, quiero comer pollo. ¿Y tú? ¿Dónde está Nikita? Ok. Bueno, vamos. ¿Le das comida caducada a tus hijos? No, yo tampoco. Eso es. ¿Qué pasa? No encontramos a Nikita Volodya. No lo encuentran. ¿Ya no buscaste en el patio? No. Pues ve a ver. Hola. ¿Maxim? Hola. ¿Estás en casa? No. Ven de inmediato. Nikita no aparece. Y tengo miedo que se haya ido solo. Nikita, ya estás. Ven conmigo. No llores. Dime por qué te escondiste. Todo está bien. Calma. Román. Escucha, esta noche habrá una junta con el presidente de la mesa directiva del banco. Como sabes, la asistencia es obligatoria. Así que, todas las cifras deben estar en tu cabeza. ¿Entendiste? Entiendo. Muy bien. Vicky, ven a verme. Nikita, ¿por qué te saliste del salón? Vamos a cambiarte, estás mojado. ¿Sabes que nos espantamos todos? ¿Cómo se atreve a gritarle a mi hijo? Disculpe, pero... ¿Qué pasa? Lara, ve a vigilar a los niños. Ok. Vámonos. Maxi, tranquilo, por favor. ¿Tranquilo? Ella perdió a mi bebé. El niño fue localizado. ¿Localizado? Todo está bien. Eso fue hoy, pero ¿qué pasará mañana? Deberían despedirla. Escuche, ella es joven y sin experiencia. Pero veo que tiene mucha experiencia gritándole a los niños. Entiendo cómo se siente. Déjenos hacernos cargo de esto, lo arreglaremos. Lara, le debes una disculpa a Nikita y a su padre. De inmediato. Disculpe. Disculpe por lo sucedido. Debí vigilar mejor a su hijo. Pero Nikita es disperso y desobediente. Les pega a los otros niños y es grosero con los adultos. Hay que hacer algo al respecto. Él es un niño muy... Oiga, tal vez usted no esté preparada para trabajar con niños, ¿no cree? Levántate, hijo. Me llevo muy bien con los otros niños. ¿Y qué? ¿Listo? ¿Ya está todo tranquilo? ¿Disculpas aceptadas? Nikita, vámonos. Quiero que presten mucha atención sobre un conjunto de medidas con el fin de minimizar los riesgos crediticios y financieros. Por lo mismo, nuestra institución financiera fue muy felicitada por nuestro jefe del departamento anticrisis y fue muy importante para nosotros. Y la presentaron ante la evaluación de una comisión especial que también la avaló y la apreció mucho. Quiero que tengan en cuenta los esfuerzos conjuntos que hemos hecho varios departamentos para lograrlo.
también casi se presenta un producto bancario completamente nuevo, diseñado no solo para fortalecer nuestro banco y enriquecer nuestra base de clientes, sino para también atraer un nuevo prospecto de negocio en lo cual quiero que ustedes estén. Apenas pude levantarme después de lo de ayer. Estuve tratando todo el día y aquí estoy de nuevo, fresco como una lechuga, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, chicos. Oye, ¿qué tal? ¿Y Román? Roma, nuestro amigo, perdió la cabeza. Debiste haberlo traído, lo hubiéramos reparado. No, hermano, no entiendes. De verdad lo perdimos. Roman ahora es un hombre de oficina. Claro que sí. Oh, ten un regalo. Muy bien. ¿Qué decías? Dijo que no venía. Esperé por esto todo el día. Muy bien, por nuestra fuerte amistad masculina. Lara, pero no entiendo. ¿Qué actitud fue esa? No lo creo. Volodín hizo que me quitaran el puesto de maestra. Por suerte, Tamara es un alma piadosa. Me dio una oportunidad. ¿Un alma piadosa? ¿Cómo hizo eso? ¿No estudiaste para terminar lavando pisos? Voy a hablar con ella ahora mismo. Marsh, no lo hagas. Necesito el dinero. ¿Y si me despide? ¿Te sientes bien? ¿Ya fuiste a ver al doctor? ¿A qué hora? Estoy de un lado a otro. Lara, creo que deberías decirle a Román sobre tu decisión de tener al bebé. No. ¿Dónde está tu teléfono? Sé que eres orgullosa y todo eso, pero tienes que entender que un hijo es una responsabilidad de dos. Después de todo, él es parte de esto. Ten, llámalo. Está apagado. Bueno, háblale más tarde. ¿Para qué? Ya te dije que no quiere hablar conmigo. ¿Por qué no? A lo mejor está ocupado. Amiga, no soy una tonta. Entiendo todo muy bien. Lo siento. Necesito estar sola. Espera. Hola. Viniste después de todo, ¿no? ¿Tienes idea de cómo me dejaste ayer? Te levantaste en medio de una junta con toda la mesa directiva y no te importó y te fuiste. Lo sé, pero mi mamá está enferma y tenía que comprarle unas pastillas. ¿Qué pastillas? ¿Estás loco? ¿Acaso tienes alguna idea de dónde estás trabajando? La única manera de dejar de trabajar es si nos morimos todos. No podemos preocuparnos sobre nuestros problemas personales. ¡Grábate eso! Debemos trabajar como robots desde la mañana al anochecer. ¿Entiendes eso? Entiendo. Perdón, pero no pensé que fuera tan grave. Por favor, deme otra oportunidad para ganar su confianza. No sabías que era tan grave. Lo siento, pero yo ya no decido nada. Gracias a ti, ahora estoy en problemas. El presidente de la mesa directiva me dijo que te despidiera. Así que deja tu gafete con los de seguridad y vete. ¿Cómo te fue? ¿Funcionó lo del medicamento de tu mamá? No me importa. No me hubiera quedado. Ay, ¿ahora qué? ¿Y? Sí, me llueve sobre mojado. Lara, ¿la recuerdas? ¿Y? ¿Y? Esa maldita está esperando un bebé. Pues muchas felicidades, papito. Muy gracioso, amigo. ¿Qué hago? Si mi padre se entera, me cortará la cabeza. Pues dale dinero para el aborto. No quiere saber nada de eso. Parece un loro. Voy a tener al bebé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Bueno. Déjeme decirle. Se trata de un embarazo, de un solo bebé. Tiene 5 semanas.
Dígame, ¿podemos saber si es niña o niño? Tome un pañuelo. ¿Qué quieren usted y su esposo? No tengo esposo. Y no me importa lo que sea, siempre y cuando nazca sano. Claro, eso es lo más importante. Desde luego, pero espero que entienda que un hijo es una gran responsabilidad para siempre. ¿Y por qué me dice eso? 5 semanas es buen tiempo para terminar un embarazo. ¿Todos están conspirando contra mí? Quiero a este bebé, no me importa si es con o sin un esposo. Voy a tener a mi bebé, ¿me oye? Voy a tenerlo. Mi querida niña, creo que entendiste todo mal. Pero te diré una cosa. Algunos hombres, cuando se enteran que van a ser padres, tardan mucho en aceptarlo y luego son felices. Gracias. Mamá. Papá. Pero les tengo más noticias. Mi novia está embarazada. ¿De dónde es ella? No lo sé bien, pero estudió en el Instituto de Pedagogía y viene de provincia. Eso es bueno. Necesitábamos una nuera como ella. ¿Y qué vas a hacer ahora, idiota? Igor. Hijo, si quieres tener una familia propia, a tu padre y a mí no nos importará. Sí, tal vez eso te haga ser más responsable. Aunque lo dudo mucho. Román, tal vez deberías traerla. ¿Podemos conocerla? ¿Eso significa que podré continuar con su apoyo y su ayuda? ¿Y que no me enviarán al ejército? ¿Están hablando en serio? Por Dios, ¿qué ejército? Vas a ser papá. El ejército. Hoy me hice un ultrasonido. ¿Cuánto tiempo tienes? 5 semanas. Y adivina qué, su corazón está latiendo. ¿Niño o niña? Todavía no lo sé, pero ya lo amo mucho. Por favor, contesta. ¿Sí? ¿Vernos? Ok. Sí, lo haré. Adiós. Marsh, ¿le dijiste que estoy embarazada? Sí. ¿Estás enojada? Quiere que nos veamos y hablemos sobre nuestro futuro. Ahí lo tienes. Él también quiere tener al bebé. Bueno, luego te llamo. ¿Estás despierta? El bebé está bien. ¿A dónde vas? Quédate ahí, no puedes levantarte. No te preocupes, el niño está bien. Salvaste su vida. Preguntaba por mi bebé, estoy embarazada. Hicimos todo lo que pudimos. Era muy pronto, lo siento. De verdad. Lara, ¿puedo pasar? Váyase, por favor.
Salvaste a mi hijo, quería agradecerte. ¡Largo de aquí! ¿Qué quiere? Lo siento mucho. Hasta luego. Sí, no puedo hablar ahora. Te llamo después. Gracias. Gracias. Te ves aún más hermosa. Me siento como un tonto. Casi lo arruino todo. ¿Me perdonas? No parece que estés esperando un bebé. Necesito... Espera. Hagamos un trato. A partir de hoy no necesitarás nada más. Se supone que debo decirte que te amo, que te cuidaré y mantendré a salvo a ti y a nuestro bebé. No pensé que eso te pondría feliz. Yo tampoco. Pero estoy feliz. De verdad lo estoy. ¿Estás lista para empezar de nuevo? Román me dijo que quería empezar de nuevo. Que estaba triste por nuestra ruptura. Qué bueno. Pero ¿cómo vas a solucionar todo lo del embarazo? ¿No vas a poner una almohada en tu panza? Todavía no sé. Se lo quería decir hoy, pero estaba hablando tanto del bebé que no me atreví. Creo que entre más tiempo dejes pasar, será más difícil decírselo. Si le digo, lo entenderá si de verdad me ama, amiga. ¿Y si quedo embarazada otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Y tu trabajo? ¿Dijiste que te ofrecieron hacer una especialidad? No quiero hacer eso. Quiero ser esposa y madre. Creo que es lo más importante en la vida de una mujer. Hola, mamá. Bien, ella es Lara, ella es mi novia. Lara, te presento a mis padres. Ellos son Ana e Igor. ¿Cómo están? Bienvenida. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, pasen a la mesa. Lara, ¿de dónde eres? De Borons. Sí, de Borons. Cuéntame. Viniste aquí con tus padres, ¿verdad? No, vivo sola. Rento un departamento. ¿Rentas? Pero los precios son muy elevados. ¿Tus padres te ayudan? No, nada de eso. Lo pago sola con mi sueldo. ¿Qué haces? Soy niñera. Pero estás por renunciar, ¿verdad? Sí, mañana iré por mis documentos. Bueno, la pasamos muy bien, pero ya nos vamos. Tengo varias cosas que hacer. Bueno, gracias por venir a conocernos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Espera, yo los acompaño. Hijo. Amor, adelántate. Aquí lo tienes. Lo acaban de reparar. Está en el garage. Gracias, papá. Y cuídate. Recuerda que vas a ser papá. Lo sé.
Gracias. Adiós, mamá. Nos vemos. ¿Cómo estoy, doctor? Tu cuerpo se está recuperando poco a poco. Disculpe, ¿cuándo podré embarazarme de nuevo? Va a tomar algo de tiempo. Tendrás que esperar. Pero ya no quiero esperar. Me muero por ser mamá. Entiendo perfectamente, pero después de un aborto no es recomendable embarazarse inmediato. Es peligroso. Ve a casa y descansa. Te recuerdo que tu cuerpo necesita el mismo reposo que el que tiene una mujer embarazada. Hasta luego. Adiós. Hola, amor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien. Eso es bueno. ¿Por qué no dejas tu teléfono y hablamos un poco? Puede que necesite ánimos. Sí, claro. Claro que hablaremos, pero más tarde, ¿sí? Tengo una junta muy importante. No te desesperes. Vuelvo pronto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿En dónde está Tamara? Salió a una reunión, no vendrá hoy, pero dime, ¿qué necesitas? Venía a renunciar. Bueno, vendré a verla después. Hasta luego. Bye. Hola, Marsh. ¿Dónde estás? Quería recoger mis documentos, pero Tamara no está. Llámame cuando puedas. Necesito hablar contigo. ¿Estás bien? Nikita, veo que sabes hablar. Pensé que no podías. Ten una pastilla especial para las lágrimas. Gracias. Está muy rica. No volveré a llorar. Siempre me tomo una pastilla cuando tengo muchas ganas de llorar. Oye, ¿de verdad te envió mi mamá? ¿Tu mamá? Ella te dijo que vinieras a cuidarme. Nikita, te estaba buscando. ¿Dónde estabas? Hola. Hola. Oh, me acuerdo de ti. Eres nuestra antigua maestra. Lo he estado buscando por todas partes. Su padre trabajó hasta tarde. Vamos, mamá la envió para cuidarme. La envió mi mamá. ¿Mamá? ¿Cómo? Vámonos, tu papá te regañará. No lo hará. Yo le diré. No quiero. No me iré de aquí. Bueno, pequeño, nos tenemos que ir. Yo lo hago, me quedo con él, no te preocupes. ¿En serio? Claro. Te lo agradezco, todavía tengo muchas cosas que hacer. Bueno, esperemos a su papá. De acuerdo, solo pórtate bien, ¿sí? Ok. Todo estará bien, no te preocupes. Gracias, nos vemos. Vamos a jugar. Muy bien. ¿A dónde vamos? ¡Ahí! ¡Vamos! ¿Quién llega primero, tú o yo? Jitomate. Es comestible. Bien hecho. Vamos. Muy bien, gusano. Los gusanos no se comen. ¿Por qué no? A los peces les gusta mucho. Otra vez, dame algo interesante. Zanahorias. Zanahorias deliciosas. Manzana. Zanahoria. Papi. Hola. Hola.
¿Está bien si me siento con Nikita? Porque la maestra se fue a arreglar algo y usted llegó tarde. Claro que sí, muchas gracias. Papá, no te enojes. Ella está conmigo. Yo le dije que me cuidara. Está bien. ¿Por qué no te llevamos a casa? Me encantaría, pero no voy a mi casa. ¿Por qué no vamos a caminar un ratito? Bueno, solo un ratito. Vámonos. Está bien. Saltemos los tres. Nunca lo había visto tan alegre. Él me habló sobre su mamá. ¿Qué pasó con ella? Ella murió. Nikita tenía 3 años. Pero extrañamente, la recuerda bastante bien. Probablemente mejor que yo. Discúlpame. ¿Sí? ¿Estás libre? Voy para allá. ¿Te tienes que ir? Sí, ya me voy. ¡Nikita! Oye, ¿ya te vas? Sí, debo irme. ¿Puedes venir a jugar conmigo mañana? Claro que sí. Te voy a esperar todo el día. Lo prometo. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Nikita, cuidado. Está bien. Nikita. Aquí tiene. Gracias. Gracias. No tienes idea de lo apenada que estoy. Pues tú no sabías que su mamá había muerto. Soy educadora. Debí analizar su comportamiento y lo hubiera entendido desde el primer momento. Todo indicaba que el niño estaba traumatizado. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? ¿Estás preocupada por el hijo de alguien más mientras estás mintiendo sobre tu propio hijo? Necesitas pensar bien en la situación con Román. Me pregunto si debo aferrarme a él. ¿Realmente lo necesito y me necesita? Wow. ¿Hablas en serio? Decidí que hablaré de nuevo con él. Y si no funciona, me iré a casa. Pero tu padrastro está ahí. ¿Y qué? Conseguiré un departamento y obtendré un empleo en la escuela. Iris también se fue. Y luego, ya lo sabes, Moscú no es tan grande. La felicidad no es para todos. Tienes razón. Me preguntaba dónde estabas. ¿Quieres jugo? Tenemos que hablar. Muy bien, hablemos. Ya... no puedo vivir así. Siempre desapareces en algún lugar. No sé en dónde estás, dónde trabajas, qué haces. Creo que nos convertimos ya en 2 completos extraños. Siento que ya no me quieres. O tal vez nunca lo hiciste. ¿Sabes? Suenas igual a mi padre. Hablemos bien. No me siento segura de un futuro contigo. ¿Prefieres quedarte ahí y no hacer nada más? ¿Por qué te enojas conmigo? ¡Tú, mis padres! ¿Sabes qué? Se acabó, me voy a casa. Siéntate y piensa si de verdad me necesitas. Pensé que ya la tenía, pero me gritó. Cerró la puerta, se fue y me dejó solo. Las hormonas, tal vez. Me dijo que pensara en mi comportamiento y decidiera sobre nosotros. Bueno, ¿y qué de ti? ¿Qué de mí? Debo detenerla. Román, eres un tonto. ¿Quieres unirte al ejército? Amigo, dime, ¿qué hice para que me hiciera ella todo esto? Oye, al menos estás siendo realista. Sé que estás jugando. Todo el mundo lo sabe. Juegas tranquilamente, como todos los demás. Es una buena chica. Estará en casa, tendrá hijos, cocinará borscht.
Si de verdad no quieres ir al ejército y usar botas, debes ir a disculparte. ¿De verdad? Claro. Le compro unas flores. Oh, buena idea. Las más grandes que encuentres. Muy bien, lo haré. Hola, amor. Lo siento mucho. De verdad, en serio te necesito. Hola, Marsha. Hola, ¿qué tal? ¿Está Lara? Sí, ahí está. Amiga. Marsh, pasa, te vi por la ventana. Oye, ¿qué pasa? Me encontré a Román en la entrada. Estaba equivocada. Me ama, de verdad me ama. Ay. Estoy harta de los dos. No los entiendo. Se pelean y luego se reconcilian. Me mudaré pronto con él. ¿Entonces te hizo una propuesta formal? Bueno, no precisamente una propuesta, pero... Pero fue a su casa por algunas cosas y me prometió que cenaríamos y habría una sorpresa para mí. ¡Me da gusto! Espera un minuto. Es Maxime, el papá de Nikita. ¿Hola? Sí, dime, Maxime. Sí, sí, claro, voy para allá. De acuerdo, adiós. No entiendo. ¿Qué estás haciendo? Me olvidé por completo de que hoy iría con Nikita. Pero tienes una cena esta noche. Ve mañana. Amiga, no puedo. Dice que está llorando. Iré con él rápido y regresaré a cenar. Me voy. Dios, eso es imposible. Nikita, no llores. Estoy aquí, vine a verte. No llores. Pequeño, no llores, ya pasó. Me prometiste que irías al jardín de niños. Perdóname, por favor. Tenía que hacer unas cosas y no me dio tiempo. ¿Me quieres abandonar como mi mamá? Claro que no, no. Déjame. Déjame. ¿De verdad? De verdad. Tengo una pelota. Jugamos a comestible y no comestible. Nikita, ya es tarde. Debo irme a casa. Me están esperando. Jugaremos la próxima vez, ¿sí? No llores. Nikita, no te enojes. Ven. Por favor. Vamos con tu papá. ¿Está bien? Vendré a jugar, lo prometo. Voy a venir y jugaremos comestible y no comestible. Y haremos muchas cosas divertidas. ¿De acuerdo? Vamos. Anda. Tenemos que irnos. Nikita, por favor, vamos a buscar a papi. Papi está aquí. Bien, Nikita, ¿vamos a dormir? Sí, solo si Lara me lee un cuento en la cama. Ya es tarde. Me están esperando en mi casa. Por favor. La próxima vez. Niki. En serio, tengo que irme. Sí, lo entiendo. Gracias por tomarte el tiempo de venir. ¿Te acompaño afuera? ¿Pidió pastilla para las lágrimas? Ra,
Gracias, es una pastilla muy rica. ¿Dónde está tu libro? Vamos a leer un cuento, pero solo uno. Sí. Bueno, acuéstate. ¿Qué cuento leeré para ti? ¿Sabes cuál? Muy bien, ¿cuál será? Vamos a leer este. Bueno, ahí va. Una niña salió de su casa hacia el bosque, pero pronto se perdió y luego... ¿Hola? ¿Dónde estás? Sí, voy para allá. ¿Ya se durmió? Sí. Lara, ¿quieres té? No te voy a hablar y comenzaré a llorar como Nikita, pero... Dame un momento. Sí. ¿Sabes qué me gusta? El té con mermelada. ¿En serio? ¿Y con mermelada de fresa? Me encanta. Adelante. Mermelada. Gracias. Dime, Max. Bueno. Gracias por haber venido tan tarde. También me da gusto haber venido. Nikita y yo somos amigos. Perdón si me tomó tiempo conocerlo. ¿Y a ti? Es mi culpa. Solo veo como enemigos a los demás. Me preocupo. Los niños son crueles. Incluso por todo eso, tuve que cambiar de escuela a Nikita. Tamara nos advirtió que no habláramos mucho de la familia. Pero eso no fue de gran ayuda. Suenas como si te culparas por todo esto. Pues... yo debí manejar ese día, pero me sentía cansado. Así que... le dije a Elena que manejara. Ella acababa de obtener su licencia. Pienso que deberías de llevar a Nikita con un psicólogo. Creo que eso lo ayudará. Tal vez. Es tarde. Creo que debo irme. Bueno, te pediré un taxi. Mira eso, justo a tiempo. ¿Qué tal si te acompaño a tu casa? No, gracias. Me voy sola. Ve a ver a tu hijo. Se despertará y no estarás ahí. Bueno, nos vemos. Adiós. Buenos días, Max. No, ya estoy despierta. ¿Ir a caminar?
Claro. Muy bien. Sí, trato hecho. Nos vemos. Играй, не считая минуты. Просто играй свои ноты. Не думай о том, почему ты. Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться. Просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок. Проигрывай скучные тени, выигрывай каждый оттенок. И законсервируй излишек, потом тебе это запишут. Не важно, что кто-то не слышит. Важно, что кто-то услышит. Не важно, что кто-то не слышит. Важно, что кто-то услышал. Lara, no te enojes. Déjame explicarte todo. Jugando conmigo, ¿verdad? Lara, ¿quién es? ¡Lárgate! Déjame a mí, yo me encargo. ¡Qué buen plan se te ocurrió! ¡Has venido desde tu pozo negro! ¡Te embarazas y esperas casarte con un estúpido moscovita! ¡Pero hay un problema, ¿no? ¡Perdiste al bebé! ¿Y qué se supone que debo hacer? ¡Mentir! ¡Mentirles a todos hasta que se case! ¿Puedo explicarlo, por favor? ¡Tú deberías creerme! ¡No soy estúpido como piensas! ¿Entiendes? ¡Te destruiré! ¡Te juro que lo haré! ¿Está claro? Vamos. ¡Lara! Espera, Nikita. Hola. Hola. Oye, ¿en dónde estabas? Lo siento, necesitaba estar sola y pensar en lo que tenía que hacer. ¿Qué decidiste? Me iré a casa.
Esto es por Román, ¿verdad? Ya sabes lo que dicen. Todos los secretos salen a la luz. Aunque eso me hace sentir mejor. Además, tenías razón cuando me preguntaste si podía vivir así con él. Y él no me necesitaba. ¿Sabes algo de Román? Me dijeron que su padre lo mandó al ejército. Amiga, me tengo que ir. Si no, Tamara se irá y no la veré de nuevo. Oye, ¿por qué no te quedas? ¿No hay algo que te retenga aquí? Sí lo hay. Es algo fuerte. Pero no sé si sea mutuo. Ya no quiero más de eso. Amores no correspondidos. Me iré y empezaré de nuevo. Eso haré. Bueno, pero no te pierdas. Sí, 20 mesas. Lo anoté. ¿Qué sigue? Hola, Tamara. Te llamo después. Tengo que colgar. Hola. Sí, hola. Vengo a recoger mis documentos. Y yo te tengo una propuesta. Hay una vacante como maestra en el grupo 5. Nadie lo hará mejor que tú, de verdad. Ya tomé una decisión. Bueno, acepta. Los niños te quieren. Lo siento, pero no puedo. Está bien, pues yo haré el papeleo. Mientras lo piensas, tienes 2 días. Si cambias de opinión, estaré muy feliz. Gracias, pero ya lo decidí. Nos vemos luego. Nos veremos. Hola. Hola. Pasen. Ten, toma la tarjeta. Gracias. Oye, ¿por qué estás empacando? Me voy. ¿Pero a dónde? Prometiste que no me abandonarías. Quédate. Escucha, bebé. Ya entregué las llaves del departamento. No tengo dónde vivir. Nosotros tenemos una habitación libre. ¿Verdad, papi? Díselo. Hijo, espera. Lara, siéntate, por favor. Por favor, escúchame. Lara, Nikita es un niño decidido. Debí contarte antes lo que él me pidió. No tienes que ir a ninguna parte. Te necesitamos. Papi, mi mamá lo envió. Así que se van a casar y voy a tener una hermanita. Porque te amamos mucho. Y yo los amo a ustedes, mucho.